Hola amigos, los saluda Photo Ranch. Continuando con el trabajo de Mystery, las sesiones pasadas estuvimos trabajando ponerle martigón, tratar de agarrarle las patas, un poco de sensibilización. Ahorita ya un poquito más en libertad. En las sesiones pasadas estábamos en una caballeriza, en un lugar cerrado, un poquito más controlado para mí. La yegua ya está mucho más tranquila, más relajada, como lo pueden notar a diferencia de los otros videos. Sin embargo, todavía es un poquito espantadiza, hay movimientos y ciertas cosas que le asustan. Entonces vamos a seguir trabajando con eso. Hoy lo que quiero es empezar a trabajar un poquito más de cuerda. Primero necesito desensibilizarla tanto a la cuerda como con la fusta, y vamos a acicalarlo un poquito para que se empiece a acostumbrar un poquito más al tacto. Voy a usar esta fusta para desensibilizar. Tiene un tramo largo y una cuerda que cae, que eventualmente lo usamos para llamar a la yegua. Es una extensión de nuestro cuerpo y es una herramienta de ayuda, ¿okay? Lo primero que voy a hacer es empezar a mover la cuerda lejos de ella para que empiece a ver movimiento. Vamos a ver cómo reacciona. Lo volteo a ver, completamente normal. Vio algo que no le gustó y pensó que la vamos a golpear o que le vamos a hacer daño. Entonces vamos a seguir haciendo esto cerca de ella sin ser muy bruscos ni violentos, para que vea que esto no va a hacer nada, ¿no? Entonces mover así primero por abajo, enfrente de ella. Si se mueve no pasa nada, simplemente no voy a dejar de aplicar presión, ¿okay? Que agache la cabeza, que mire lo que está pasando, que no es nada. Cuando se quede quieta y con las orejas relajadas, que vea que está tranquila, empiezo a subir. Ahí es donde empiezo a estar un poquito más alerta. Ahí se quiere quitar un poquito. No, no pasa nada, estamos bien. La yegua está relajada hasta eso. Simplemente es lo normal, la desensibilización. Y también empezar a hacer un ruido. ¿Okay? Siempre lejos de ella para que vea que no lo vayan a tocar por accidente, dar un chicotazo, porque obviamente ahí va a ser contraproducente. Bueno, se van a ir para atrás en vez de avanzar. Bien, seguimos moviendo la cuerda. Vamos a dejar que corra un poquito en cuerda. Aquí lo que me va a funcionar mucho es mi lenguaje corporal transmitiendo relajación. Si yo me empiezo a poner pues un poquito mis modos que sean rápidos, bruscos, como si estuviera yo nervioso, la yegua lo detecta al instante, ¿okay? Entonces yo necesito que la yegua vea que todo lo que estamos haciendo ahorita es completamente normal, no tiene por qué asustarse. Yo en este momento estoy queriendo ser el líder de la yegua, ¿vale? Entonces en este momento yo, si me pongo nervioso, la yegua va a hacer lo que yo. Si yo me echo a correr, la yegua no va a preguntar porque simplemente va a salir corriendo igual. Entonces moverme muy despacio, firme pero despacio, en el que se note mi seguridad. Como ven, no tiene secuencia de continuidad, pero no pasa nada. Vean, la boca está soltando presión, eso es bueno. Acuérdense que cuando empiezan como que a masticar un poco o a sacar la lengua, a mover la boca, están liberando la presión. Bien, ya que corrió un poquito, sacó estrés, vamos a seguir otra vez con el ejercicio. Vamos a detenerla un poquito más ahora sí, para que no huya, no aprenda que cuando mueva esto siempre va a ser huir. En otros ejercicios y videos les voy a enseñar por qué no, ¿okay? Ahorita es de sensibilización, esto simplemente es una herramienta, no es una no es para que salga corriendo en cuanto lo vea, ¿no? Voy a empezar a
manipularlo en sus manos. Si se me quiere ir, la voy a detener un poquito. Sin ser tan drástico, simplemente ahí. Que se vaya relajando. Oh. Okay. Puedo empezarla a tocar. Vean sus reacciones. Brinca mucho, es normal, ¿ves? Dejamos que voltee, que lo vuela. Los caballos necesitan sentir o tocar, oler, o sea, percibirlos con todos sus sentidos, ¿vale? La vista, el tacto, el olfato. Obviamente lo que no necesita contacto directo lo van a usar primero, ya después, cuando se animen, van a empezar a tocar, ¿no? Entonces aquí, esta herramienta la justa la utilizo de esta manera, como acariciando, ¿vale? Después este movimiento lo vamos a usar para frenar, para parar cualquier ejercicio, ¿vale? Entonces pendientes, vamos a estar subiendo nuevamente secuencias de videos ayudando a trabajar con caballos desde el principio, así como es el caso de Mystery, que tiene un año y meses. Si la veo tranquila, empiezo a relajar, a quitar presión. Esto es una presión al fin y al cabo, al principio, para ella. Entonces, tratando ahí de no ser tan apresurado con mi trabajo. Muy bien, tocamos mucho. Cuidando obviamente la distancia que tengan con el caballo, porque no puede reaccionar mal, puede patear, puede salir corriendo, atropellarlos. Entonces siempre cuidando mucho su trabajo. Muy bien, ya se empieza a acostumbrar un poquito más. Voy a empezar a mover de esta forma la cuerda. Vean cómo cuando siente la cuerda, el látigo este brinca y en este caso salió corriendo. Oh, relajo con voz, mi cuerpo siempre es tranquilo. Se la voy a dejar puesta acá. Muy bien. Aquí, ¿qué pasa? Quiere decir que yo voy a mantener la presión y aunque ella corra y haga lo que quiera hacer, no va a liberarse de esta presión, ¿vale? Y no le está haciendo nada mal, ¿ok? Entonces, si lo hacen, no pasa nada. Simplemente que no salgan corriendo descontrolados, que siempre mantengan ustedes el control del caballo. ¿Okay? Otra vez, no pasa nada, lo dejamos aquí y acariciamos. Se frena muy bien. Pasamos por todas las partes del cuerpo. Partes sensibles son las patas, ¿vale? Ancas, patas, vientre, parte de erizas, toda esa parte obviamente, y cabeza, ¿okay? Entonces, una parte en la que pueden empezar a aplicar esta presión es en las paletas, en los hombros del caballo y un poquito el lomo. Cuello, lomo, toda esta parte central y adelante. ¿Okay? Es más fácil llegar a estas partes que llegar aquí. Que llegar acá en las patas. Obviamente las patas porque son su sistema de defensa principal. Y la cabeza pues es lo que siempre defiende. ¿Vale? Entonces aquí empiezo a mover la cuerda de esta manera. También necesito que empiece a tocarla un poquito más fuerte para que ocurra la desensibilización, obviamente. ¿Vale? Si la yegua aprende a que este aparato no es malo, nos va a funcionar muchísimo en un futuro, porque es una extensión de nuestro cuerpo. Pero después tiene que aprender a que ciertas instrucciones son del lenguaje corporal y dependiendo de cómo las usemos es la instrucción. Muchas veces abusamos de esto, de estas ayudas, y el caballo aprende a salir corriendo, a realmente a huir, ¿vale? No es lo ideal. Entonces, cuando queremos usar un fuete o cualquier tipo de ayuda, la reacción del caballo es en defensa. Siempre hay que tratar de trabajar los caballos por convencimiento, no por sometimiento, ¿vale? Ahí si ven, ya está un poquito más fluido mi movimiento con la justa y ya está más tranquila. Vean las señales de relajación. Una pata semiapoyada, ok.
Ya vieron cómo las patas son parte sensible. Yo estoy tocando aquí. Hizo un gesto como de querer patear. No lo hizo, pero vean. ¿Okay? Entonces esto hay que desensibilizar muchísimo. Recordemos que hay que trabajar con ellos temas de cascos, de recortes de cascos a temprana edad. Esta yegua, esta opina, ya se le está corrigiendo bastante bien el problema por la temprana edad, pero siempre hay que tenerlos completamente desensibilizados. ¿Vale? No quiere decir que con este trabajo ya vamos a empezar a ensillarla, por supuesto que no, ni a hostigarla demasiado con trabajo de cuerda y ya un poquito más de doma. Simplemente es una desensibilización para poder tener un control y manejo más adecuado. ¿Vale? Entonces, no golpeen, no chicoteen, todo es de manera gentil, acariciando mucho, zonas sensibles, zonas un poquito más amigables, más agradables para el caballo. Recuerden que aquí en el cuello, si les acariciamos, es placentero para ellos. Entonces ya está más relajado otra vez, orejas hacia los lados y caídas, ojos semiabiertos, un poquito caídos también, la boca está suelta, no sé si lo alcancen a ver ustedes. Tenía una pata hace rato semiapoyada, descansando. Un caballo cuando está alerta no descansa ninguna pata, ninguna mano. Necesita estar completamente alerta para poder salir en plenas capacidades. Entonces, cuando están relajando una pierna, una pata o una mano, es señal de relajación, ¿vale? La cabeza a una altura media, más o menos a la altura de la cruz o más abajo, es relajación, ¿vale? Ok, vamos a moverla un poquito, sacarla ahí de la zona de confort y volver a aplicar la presión a ver qué sucede. Y ahorita estamos trabajando del lado izquierdo de la yegua. Los caballos tienen dos hemisferios en el cerebro, ¿vale? Entonces, lo que hagamos de un lado no quiere decir que lo vayan a hacer del lado contrario. Cada lado es un hemisferio. Entonces, un nuevo cerebro, un nuevo lado, un nuevo cerebro. ¿Okay? Entonces, de este lado puede ser que estemos bien. Vamos a ver si responde de la misma manera, trabajando el lado contrario. ¿Okay? Lado derecho del caballo, nuevo cerebro. Está relajada, pero... ¿Okay? Vean, ya del otro lado estaba un poquito más tranquila. Ahorita de este lado sintió diferente. Entonces hay que repetir el trabajo tanto de un lado como del otro. Recordemos que los caballos también son zurdos o diestros, entonces hay un lado en el que son más hábiles y que son más perceptibles, más sensibles, etc. ¿Okay? No porque siempre digamos que hay que subirnos del lado izquierdo, ensillar del lado izquierdo, todo del lado izquierdo, quiere decir que nada más trabajemos ese lado. ¿Vale? Hay que trabajar los dos lados, los dos hemisferios del caballo. Vean, las orejas está pendiente a lo que estoy haciendo aquí, la cabeza no está a media altura, está un poquito elevada, tampoco está asustadísima, pero está pendiente, ¿vale? Zonas sensibles, ancas, patas, tocamos ancas, gesto de querer patear, seguimos aumentando, no pasa nada. Por eso es muy bueno usar estas herramientas, porque así no nos arriesgamos nosotros directamente, es una extensión de nuestro cuerpo. Lo cual, si llega a patear o algo, simplemente no pasa nada, siempre y cuando tengamos precauciones. La sana distancia. Ok, no sé si lo alcanzan a ver ustedes, yo desde aquí lo logro percibir. Los ojos ya se empezaron a cerrar un poquito, están medio abiertos. Las orejas ya se empezaron a caer hacia los lados, la cabeza la relajó un poquito, la bajó media altura y la boca ya la empezó a aflojar. Es conveniente usar también diferentes herramientas. En este caso, este es un stick, un palo extendible con una bandera al final. Pues son elementos un poquito más sensibles para el caballo. ¿Okay? Esto ya es después del trabajo que hicimos con la fusta. ¿Okay? Pero en esta situación, el elemento que es la banderita cambia bastante. ¿Okay? Ahí sí se fijan. Está muy atenta a ella, pero si lo muevo, tiene una reacción un poquito más de susto, ¿vale? Entonces hay que repetir el proceso con estas herramientas. Esto es cuajar, es mucha repetición, ¿okay? Mucha paciencia, no podemos acelerarnos porque si no nos comemos bastantes pasos. Y en
la secuencia de videos que vamos a tener. Voy a hacer un grupo, una academia online, donde voy a estarles compartiendo algunos de estos procesos y actividades técnicas que han funcionado para trabajar a los caballos. Los invito a que estén pendientes y se suscriban, le den like, eso me va a ayudar bastante. Y si están interesados en aprender un poquito más de cómo se entrena un caballo desde edades tempranas y cuáles son los primeros trabajos y actividades, los invito a que sigan también la academia online. Si no está disponible todavía, vayan a mis páginas para estar pendientes de cuándo va a estar disponible.